¿Cómo están, chicos? Buenas tardes. Buenas tardes, Buenas tardes, doctora. ¿Qué clase tienen antes de mi clase? Creo que neuro, ¿no? No, doctora, psicología. Ah, ya, tecnología. Muy bien. Entonces, ahora vamos a llevar lo que es rehabilitación, ¿ya? Es muy importante que sepan cómo se puede manejar también a los pacientes con discapacidad, ¿ya? Y ayudarles también en alguna situación, digamos, a recuperar sobre todo el rango de movilidad que van perdiendo, ¿ya? ¿Pueden ver la diapositiva? Sí, doctora. Ya no tienen problemas, ¿no? Ya no se borran, ¿no? Muy bien. Entonces, las enfermedades autoinmunes, ¿no? Sobre todo la artritis reumatoide, produce mucha discapacidad en el paciente. También las otras enfermedades, el lupus, por ejemplo, produce una discapacidad como una fatiga terrible. La dermatomiositis, polimiositis, una falta de fuerza muscular. Las espondiloartropatías, ya les he mostrado, ¿no ven? En figurillas, cómo daña las articulaciones. Hemos visto unas fotos nada más, pero después vamos a llevarlo igual como un tema aparte. La esclerodermia, lo mismo, el engrosamiento de la piel. Cuando afecta a miembros superiores, miembros inferiores, no saben la discapacidad que causa, es terrible. ¿Ya? Ahora empecemos a ver conceptos. ¿Qué sería una limitación funcional? Una limitación funcional es la disminución de la capacidad de realizar tareas habituales. ¿Qué es una discapacidad? La discapacidad es la restricción o disminución de la capacidad para realizar tareas habituales en forma crónica o permanente. Ahora, ¿cuál es el objetivo de los rehabilitadores? Es la disminución de la inflamación, control del dolor, mantener o mejorar el rango de movilidad y fuerza muscular, conservar la energía, mejorar la función, prevenir la discapacidad con método no farmacológico. Generalmente trata de utilizar ejercicios, ya sea ortesis y todos esos que son métodos que no son farmacológicos, ¿no? Todo con el objetivo de mejorar la actividad de vida diaria del paciente. Ahora, ¿cómo se valora la fuerza muscular? Esta valoración generalmente se las hace en pacientes que tienen, digamos, una dermatomiositis. 5, movimiento normal contra resistencia. El paciente puede incorporarse sin problema, puede caminar, pararse, elevar los brazos, las piernas, todo, ¿no? 4, movimientos casi contra resistencia. El paciente no llega a completar de manera adecuada el arco de movimiento a nivel de los brazos. 3, movimiento normal contra gravedad, pero no contra resistencia. El paciente trata de elevar los brazos, pero no llega a formar ni una cuarta parte del arco, ¿no? 2, movimiento presente, no vence gravedad, trata de elevar las manos o las piernas, pero no puede ni incorporarse, está acostado en la cama. 1, contracción muscular sin movimiento. Eso solo se puede palpar, digamos, cuando uno toca el miembro, por decirles, la musculatura del bíceps. Y nota la contracción del paciente por querer mover el brazo, la articulación, pero no puede moverse, ¿no? Generalmente, desde el 2 ya están en terapia intensiva los pacientes con dermatomiositis, porque cualquier rato van a llegar a grado 0 y eso ya significa, digamos, que va a tener una parálisis de los músculos respiratorios. ¿Ya? Entonces, eso es una valoración de la fuerza muscular en pacientes reumatológicos. Ahora, el reumatólogo tiene que conocer la discapacidad del paciente, siempre, ¿no? Tiene que conocer la discapacidad del paciente. Hay muchos scores para llenar, digamos,
para ver realmente qué grado de qué grado de discapacidad tiene el paciente. Hay que hacerle un examen físico adecuado y siempre documentar eso en la historia clínica. Hay que poner que el paciente viene, digamos, con tales y tales articulaciones que tienen por ahí los movimientos restringidos de tal movimiento o tal movimiento, o si tiene ya deformaciones a nivel de las manos, así, ¿no? Porque todo eso nos ayuda a partir de ese momento cómo va a evolucionar el paciente bajo el tratamiento del reumatólogo que lo empieza a atender. El médico fisiatra lo mismo, ellos tienen miles de ítems, de interrogatorios, formas de saber también qué discapacidad tiene antes de iniciarle cualquier tratamiento. Ahora, generalmente los fisioterapeutas lo que hacen es, ¿no?, implementar el programa terapéutico prescrito generalmente por el médico, ya sea el traumatólogo, el médico reumatólogo, el médico internista, con particular responsabilidad de enseñar al paciente técnicas de deambulación y realización de esos programas terapéuticos. Generalmente se adecúa, ¿no?, a la comodidad del paciente. El terapista ocupacional se encarga de que el paciente funcione lo más independientemente posible con un mínimo de fatiga o estrés, proveyendo los equipos de adaptación para permitir la función y asignándole actividades para realizar los ejercicios apropiados. Entonces, normalmente en un servicio de reumatología completo está el equipo de fisiatras, el equipo de terapia ocupacional, está la reumatóloga, también está el ortopedista, ¿no? Y también está la trabajadora social, que muchas veces los mismos médicos reumatólogos le ayudábamos a organizar a los pacientes, digamos, para hacer alguna ayuda, ¿no?, a los pacientes, hacer terapias de grupo. También la trabajadora social cuenta con su equipo, que normalmente era una psicóloga. Yo he visto este tipo de servicios, ¿no?, así completos en Buenos Aires, cuando en el Hospital Rivadavia tienen un equipo muy completo. Igual tienen ortopedistas, tienen trabajadora social, tienen fisiatras, tienen terapia ocupacional, todo eso, ¿no?, que forma parte del tratamiento de un paciente reumatológico, ¿no? Entonces, miren lo importante que es, ¿no? Generalmente allá las pacientes son muy organizadas, los pacientes autoinmunes tienen sus reuniones cada semana o cada mes, ellas mismas promocionan el tipo de enfermedad que tienen, como esa chica, ¿no? Les mandé un video a los de práctica de una chica con lupus que estaba ya en una campaña juntando, digamos, protectores solares, por ejemplo. Y ese tipo de cosas, muchas veces los pacientes se apegan bastante, forman sus equipos de trabajo, de todo. Y así también consiguen, ¿no?, recursos para seguir peleando contra su enfermedad. Han conseguido mucho en conjunto con la trabajadora social, el equipo de psicólogos en Rivadavia consiguieron incluso que les pongan en su seguro de discapacidad, digamos, porque les dan un seguro de discapacidad para su enfermedad, que les pongan los biológicos, por ejemplo, ¿no? Ahora, el cirujano ortopedista, normalmente nosotros les mandamos los pacientes, ¿no?, a los ortopedistas para ver qué tipo de tratamiento quirúrgico les pueden hacer a nuestros pacientes, si es una sinovectomía, si es una prótesis de cadera, ¿no? Entonces, en realidad, los que logran más los milagros son los traumatólogos, porque cuando una articulación ya está anquilosada, ha perdido ya, digamos, la membrana sinovial y el cartílago articular, el paciente no va a mejorar ni con fisioterapia, ni con tratamientos, ni con biológicos, con nada. Una articulación que ya perdió su función, que ya se ha osificado todo, no tiene vuelta atrás. Ese paciente ya tiene esa discapacidad, ¿no? Entonces, los ortopedistas son los únicos que pueden mejorar, volver a darle la funcionalidad a esa articulación.
Ahora, las ortesis con este nombre se incluyen los elementos que son biomecánicos, que mantienen como que tienen como función generalmente mantener el reposo en las articulaciones, lo protegen, protegiendo así el segmento musculoesquelético, que generalmente puede estar doloroso o débil. Hacen una redistribución de carga, disminuyendo el estrés articular, evitan evitar o corregir las deformidades óseas. Las ortesis en las etapas tempranas son útiles. Las de uso nocturno previenen las posiciones viciosas y deformidades generalmente, ¿no? También se utilizan ortesis elásticas blandas en las actividades de vida diaria para disminuir el dolor y mejorar el agarre. Las ortesis ayudan bastante, ¿no? Ayudan bastante a mantener sobre todo fija una articulación, evitar su movimiento. Las ortesis elásticas por ahí le dan todavía un poco de movilidad, pero en conclusión es eso, ¿no? Mantener la articulación sin uso. Entonces, eso tiene que ser por un tiempo corto nada más, ¿no? El médico tiene que, incluso en el día, tiene que darle movilidad a esa articulación. No puede usarlo 24 horas al día, no. Tiene que ser siempre con indicación médica. He visto yo un montón de pacientes con sus ortesis así de uso permanente, no se lo sacan nunca. Y eso no está bien, porque una vez que uno saca la ortesis, ve, ¿no?, que ha atrofiado toda la parte de la musculatura. Es igual que un yeso, la ortesis. Al disminuir la función de esa articulación, disminuye también toda la parte blanda que le rodea. Entonces, no se puede usar así permanentemente sin indicación médica. Hay que tener mucho cuidado con las ortesis, ¿ya? Ahora, en los pacientes que tienen, digamos, alguna lesión, incluso un dolor severo a nivel cervical, pueden usar el collarín, ¿no? El collarín de Filadelfia es el más aconsejable para los pacientes que tienen subluxación atlantoaxoide, pero el collarín blando, que está fabricado con espuma de caucho y recubierto con estoquineta, permite cierto grado de movilidad al cuello, ¿no? No los protege tan bien, pero les aseguro que los pacientes no aguantan este collarín rígido, ¿no? El collarín de Filadelfia es el que está indicado en los pacientes que tienen algún grado de subluxación atlantoaxoide. Normalmente, si no tienen síntomas mielopáticos, como por ejemplo falta de fuerza muscular en miembros superiores, miembros inferiores, chicotazos de electricidad, todo eso, pueden vivir muchos años con su subluxación atlantoaxoide, cuidándose sobre todo el cuello, ¿no?, y haciendo bien su tratamiento, mientras, digamos, haciendo bien su tratamiento para que no avance, ¿no?, el problema de su artritis, porque si vuelve a reactivarse su artritis, seguramente el problema a nivel cervical también se va a reactivar. Es como un dicho, digamos, ¿no? No te preocupas de tu enfermedad hasta que realmente pone en peligro tu vida. En este caso, imagínense, la enfermedad directamente les agarra del cuello, entonces tienen que sí o sí hacer su tratamiento, pero así arreglado, con controles estrictos. Bueno, algunos toman conciencia, pero otros no, ¿no? Y generalmente no les pasa nada, pero cuando ya tienen síntomas mielopáticos, es terrible. Y también la decisión de una intervención quirúrgica, ¿no?, a nivel de la vértebra cervical, imagínense lo riesgoso que es, siempre va a tener muchísimo riesgo, ¿no? Entonces, este tipo de collarín es el más seguro, ¿ya? Entonces, también hay que saber un poco los criterios de clasificación de clase funcional, que también nos dice qué tipo de discapacidad qué grado de discapacidad puede tener el paciente. Clase 1, actividad de vida diaria normal y función normal. Clase 2, alguna incapacidad con la actividad normal sin asistencia, ¿no? Clase 3, actividad restringida, requiere personal de asistencia o dispositivos especiales. Clase 4, totalmente dependiente.
no saben cómo se pueden llegar a discapacitar estos pacientes. Yo he visto varios pacientes así totalmente discapacitados. Es una tragedia total, porque estos pacientes, cuando se les anquilosan las manos, el hombro, los codos y las caderas, imagínense, aunque sea solo afectación del miembro inferior, digamos, que esté anulada las funciones articulares del hombro, codo, manos, imagínense, ¿no? Entonces, pacientes generalmente habrá que vestirlos, habrá que bañarlos, muchas veces hacerles hasta comer. Entonces, vean el grado de discapacidad que pueden llegar a tener los pacientes cuando no hacen bien las cosas. No hacer bien las cosas significa dejarse y no hacer el tratamiento. Pero hay muchas causas, ¿no?, que pueden llegar a llevar a ese estado al paciente. Muchas veces es la parte económica. Ahora, un cuestionario rapidito es este, digamos, que se le puede hacer al paciente, sobre todo nosotros los reumatólogos, lo utilizamos para saber también qué grado de discapacidad tiene el paciente. Ya. Ah, disculpad, chicos, me voy a cambiar de habitación. Ay, en serio, está difícil tolerar, ¿no? Hay alguien que está construyendo, ni siquiera cerca de mí, que bueno, parece que es paralelo a la otra calle, pero igual es mucho ruido el que hace. ¿Hola? ¿Están ahí? Sí, doctora. Aquí va a ser muy tranquilo entonces la clase. Tiene varios ítems, ¿no? Y consiste básicamente en vestirse y arreglarse, levantarse, comer, caminar, higiene, si puede ocuparse de su higiene solo, alcanzar objetos, agarrar, actividades de vida diaria y cada uno con sus preguntas, ¿no? Va desde, la puntuación va de 0 a 3. 0, que lo hace sin dificultad, con algo de dificultad, con mucha dificultad o no puede hacerlo. El puntaje más alto de discapacidad, 3, 3, 3. Y se va sumando todo, a partir de 0,8 ya es un grado de discapacidad, ¿no? Y mientras más alto, más discapacitado todavía está el paciente. En vestirse y arreglarse mide, vestirse solo incluye atarse los cordones de los zapatos, abotonarse, desabotonarse la ropa, lavarse el cabello y se va respondiendo, ¿no?, en los ítems. Levantarse de una silla sin ayudarse con los brazos, entrar y salir de la cama, cortar carne, en comer, levantar una taza, un vaso lleno, llevárselo a la boca. Con eso ya estamos viendo, ¿no?, la articulación del codo, el hombro, la mano, abrir el cartón de leche, caminar en terreno plano, subir escalones, si puede lavarse y secarse su cuerpo, si puede bañarse en la bañadera, sentarse y levantarse del inodoro, todo eso, ¿no? En alcanzar objetos, digamos, por encima de su cabeza, ¿no? Agacharse para levantar la ropa del piso, abrir las puertas de un auto, abrir frascos por primera vez o sin que ya hayan sido abiertos previamente, abrir y cerrar las canillas,
en actividades de vida diaria, hacer mandados, ir de compras, entrar y salir del auto, hacer tareas domésticas como con pasar la aspiradora, barrer, limpiar un patio, ¿no? Entonces, todas esas preguntas se les hace y se va haciendo un puntaje para ver el grado de discapacidad que tienen, ¿ya? Yo también a veces, generalmente estos ítems se hacen nomás en pacientes que tienen algún grado de discapacidad porque les aseguro que cuando los pacientes vienen por primera vez y están muy inflamados, tampoco pueden hacer esas cosas. Pero una vez que están bien con el tratamiento, obvio, van a poder hacer todas esas cosas, ¿no? Pero esto es más que todo para los pacientes, se pregunta más que todo eso a los pacientes que están muy discapacitados. Muy bien, ¿en qué consiste el tratamiento de rehabilitación? Ya se ha visto en muchos estudios que el tratamiento de rehabilitación ayuda, ¿no? ¿Qué es lo que más trabaja? La destreza manual, las actividades del hogar, la depresión, el bienestar psicológico, las actividades sociales, todo eso trabaja, ¿ya? Ahora, también es importante la educación, ¿no? Y programas de automanejo. Generalmente, en este caso, es el paciente, ¿no? El paciente tiene que asumir su discapacidad porque hay un síndrome de negación. Incluso mienten cuando alguno les hace el test de HAC o cualquiera de clase funcional. Los pacientes no asumen mucho, ¿no?, sus problemas físicos. Entonces, para empezar, con el equipo de rehabilitación, tienen que primero asumir su enfermedad, su discapacidad, y recién, según eso, reciben la ayuda, ¿no? Ahora, los ejercicios terapéuticos están bien. Yo mando mucho, digamos, pacientes generalmente a fisioterapia, los que tienen enfermedades, digamos, degenerativas sobre todo, o pacientes que tengan algún grado de falta de fuerza muscular, ¿no? Pacientes inflamados nunca mando. Con enfermedades como artritis reumatoide, tengo que hacer el tratamiento, bajar el umbral de dolor, la inflamación, todo, y recién los mando, ¿no?, a hacer los ejercicios terapéuticos, fisioterapia, lo que ellos quieran. Pero en realidad está probado, ya que no hay que mandar pacientes con inflamación activa porque puede ser peor, ¿no? El dolor puede empeorar la articulación, todo eso. Y eso es lo que muchas veces han hecho, hacen otros médicos, los mandan todo inflamados. Entonces, los pacientes vienen peor, chillando de dolor, los pobrecitos, ¿no? Entonces, eso hay que ver bien. Ahora, ¿qué ejercicios se pueden hacer? Los ejercicios pasivos, que generalmente se hacen de manera pasiva. Ellos también, en sus consejos, te dicen que en articulaciones inflamadas puede incrementar la inflamación, la presión intraarticular y asociarse con una ruptura de la cápsula articular o de los tendones. ¿En quiénes aconsejan? En pacientes con pérdida de fuerza muscular o en reposo se recomienda una vez al día. Los ejercicios activos son los indicados en fase aguda de la enfermedad, aunque si el paciente no puede completar los arcos de movimiento, se realizan en forma activa y asistida. Según cómo está el paciente, ¿no? Generalmente en pacientes con falta de fuerza muscular, todos estos ejercicios van bien. Se realiza 3 veces por semana con series de repeticiones de 10 cada una. Ahora, los ejercicios isométricos generalmente son movimientos a nivel muscular que se estimulan, ya sea de manera eléctrica, ¿no? Generalmente, sí, son de manera eléctrica, ¿ya? Es con una duración de 6 segundos y 20 repeticiones en cada contracción, hacen contraer los músculos. Este tipo de ejercicios he visto que lo usan mucho, ¿no?, en pacientes neurológicos, por ejemplo. Pero en la práctica de mis pacientes, No les aconsejo, ¿no? Les pueden hacer fisioterapia, les pueden hacer magneto, les pueden hacer terapias de calor que siempre les ayuda, ¿no?, a los pacientes con artrosis, con enfermedades degenerativas.
Ahora, los ejercicios isotónicos se pueden realizar si las articulaciones no presentan una inflamación aguda. Estos ejercicios necesitan ser de bajo peso e intensidad. Son ejercicios, digamos, que se hace hacer al paciente en movimiento, ¿no? Los ejercicios de resistencia, cuando ya mis pacientes están mejor, sin mucho dolor, si el fisioterapeuta trabaja, digamos, la natación. Con el paciente, montar bicicleta, caminar rápido. Los programas varían en 60-90% de la máxima frecuencia permitida, digamos. Eso pueden hacer, ¿no? Los ejercicios de resistencia, cuando los pacientes ya no tienen inflamación, se puede hacer en los pacientes con artritis reumatoide y también los pacientes con artrosis, cuando no tienen mucho dolor. Los ejercicios de estiramiento yo los contraindico totalmente, nunca, ¿no? Entonces, los ejercicios de estiramiento generalmente, ¿qué hacen? Estirar la articulación. Estiran la articulación, ya sea con yeso, ya sea a base de vendajes. Yo he escuchado que hay en Santa Cruz, ¿no? Los famosos hueseros que arreglan las hernias de disco que supuestamente deben manejar este tipo de ejercicios de estiramiento, pero si es una persona bien entrenada en eso, bueno, que lo haga, ¿no? Pero yo pienso que tiene que conocer todo el contexto del paciente, porque algunos pacientes tienen ya dañadas sus articulaciones, otros pacientes tienen debilitados los huesos, digamos, ¿no? Están con osteopenia ya, o ya con osteoporosis. Yo pienso que puede ser peor, digamos, en esos pacientes. Y muchos se han lesionado en ese tipo de ejercicios. Ahora, las actividades recreativas, para mí es lo mejor, digamos. Siempre yo les recomiendo este tipo de actividad recreativa a mis pacientes, a los que tienen alguna enfermedad, como por ejemplo, fibromialgia, lupus, incluso los pacientes con artritis reumatoide o alguna otra enfermedad autoinmune, cuando ya están bien de su enfermedad de base, sí o sí, 1 hora al día de relajación, ya sea danza, ya sea natación, ya sea jardinería, bicicleta estática, o si quiere que borde, aunque sea que teja, pero 1 hora al día tiene que despejar su mente y eso les ayuda muchísimo. Las de fibromialgia, sobre todo, mientras más activas son físicamente, mientras más van al psicólogo, todo eso, necesitan cada vez menos medicación. Entonces, siempre les indico, he tenido resultados excelentes, digamos, combinando tratamiento más ejercicio, ¿no? Ahora, si van a indicar alguna vez un bastón, entonces siempre tienen que saber que tiene que estar el apoyo a la altura del trocánter, ¿ya? Más, sobre todo, casi, sí, a la altura del trocánter. Y siempre al lado contralateral del lado lesionado, nunca al lado donde está la lesión. Esa es la indicación. Los bastones les sirven para disminuir la carga, digamos, a nivel de miembros inferiores. Entonces, siempre al lado contralateral de la lesión y a la altura de la cadera, ¿no? Ahora, los utensilios que utilizan generalmente. Todo esto he visto yo en terapia ocupacional, ¿ya? En terapia ocupacional les enseñan a cómo alimentarse, a cómo cortar su carne, a cómo utilizar los cuchillos para hacer su comida en caso de que tengan que cocinar. Les enseñan a tejer, a bordar, a todo les cuento. Es todo un mundo entrar ahí, es interesante. Entonces, muchas veces, ¿qué les pasa? No pueden hacer bien la pinza, entonces necesitan por ahí una adaptación especial, ¿no? O tienen dificultades para llegar a la boca. Entonces, según la discapacidad del paciente, los de terapia ocupacional y el equipo de fisiatras ayudan a los pacientes, ¿no? También les dan, digamos, algún adaptador especial para vestirse, si no puede agacharse para calzar las medias,
Si tiene dificultad para mover una articulación de un hombro, entonces también ese calzador funciona. Ahora, yo generalmente, si ya veo que tiene deformadas las manitos, les indico que se pongan las ropas con velcro, ¿ya? Para no tener que abotonar, pero también hay adaptadores para que se puedan abotonar la ropa. También para cepillarse los dientes tienen que tener cierto adaptador, ¿no? Miren, acá aumenta el volumen de la pasta y acá lo mismo, ¿no? Porque el agarre el objeto debe estar, digamos, debe estar con dificultad para hacer la pinza. Incluso a los pacientes que no mueven nada la articulación, les ponen unas ortesis especiales para que puedan agarrar la cuchara, digamos. Y obviamente, si el paciente está en un grado funcional 3, ya tiene que tener, ¿no?, muchos adaptadores en el baño para poder él solo higienizarse y muchos agarres también para que se pueda sostener, ¿ya? No es lo mismo que una persona sana. Y los inodoros también, obviamente, si el inodoro es para paciente discapacitado, será para el que no pueda flexionar bien la cadera, flexionar bien la rodilla. Ustedes alguna vez entran al supermercado, hay baños especiales también para discapacitados, ¿no ve? Tiene sus agarres, tiene su inodoro más alto, entonces todo se puede adaptar a la discapacidad del paciente. Entonces, chicos, no se olviden, ¿no? Hay todavía posibilidades para los pacientes discapacitados para que puedan independizarse. Bueno, nosotros hemos visto que que los pacientes que toman tanto medicamento generalmente tienen disminuido la absorción de calcio, ¿no? A nivel intestinal, ya sea por los medicamentos o ya sea porque los pacientes no pueden exponerse mucho al sol. ¿Cuáles son los pilares del metabolismo fosfocálcico? Son el calcio, la vitamina D, el fósforo y aquí falta lo que es el magnesio, porque el magnesio también es muy importante, ¿ya? Ahora, la vitamina D, ¿en qué ayuda? Ayuda a absorber el calcio a nivel intestinal y también interviene en el metabolismo óseo, ¿ya? ¿En qué alimentos se puede encontrar la vitamina D? En aceite de hígado de pescado, pescados, huevos, mantequilla, queso, leche, cereales fortificados. El calcio, ahora hemos hablado de vitamina D en todos esos alimentos, entonces está la vitamina D y en el sol, ¿no? Obviamente en el sol. Muy bien, el calcio. El calcio es el cantión divalente más abundante en el cuerpo, representa el 2% del peso corporal, aproximadamente 1 gramo. Se encuentra localizado 1% en los fluidos extracelular que rodea la célula, en la sangre, los tejidos blandos y en el interior de las células. El 99% se encuentra en el hueso, ya se deposita en el hueso, está como almacenado, digamos, ahí, ¿no? Todo lo que ustedes ven blanco en una radiografía es el calcio del hueso, ¿ya? Entonces, incluso les he enseñado, ¿no ve cómo se ve un calcio, cómo se ve un hueso cuando le falta calcio? Se ve osteopénico, oscuro, ¿no ve? Oscuro, radiolúcido. Entonces, eso es osteopenia, ¿no? Pero generalizado, no en segmentos, ¿no ve? Ahora, la disponibilidad del calcio. El calcio sérico se encuentra en tres formas diferentes. En forma iónica o libre, que corresponde al 50%, unido a proteínas aproximadamente un 40%, y finalmente en forma de complejos en un 10%, a aniones como el bicarbonato, citrato, fosfato, lactato. El calcio iónico y el unido a aniones constituyen la fracción ultrafiltrable y la fracción iónica. Es la única que tiene acción biológica y control hormonal. Aproximadamente el 90% de calcio unido a proteínas lo hace a la albúmina mediante la unión pH dependiente. Entonces, en reumatología, ¿qué medimos, no? Podemos medir en sangre periférica
Podemos medir el calcio iónico, el calcio total, podemos medir el fósforo, el magnesio, la vitamina D también, ¿no? Y eso nos sirve para ver si todo está en equilibrio, tiene que estar todo en equilibrio para que el tratamiento funcione, porque si tiene déficit de vitamina D, por mucho calcio que le dé, no va a absorber bien, ¿no? Y lo mismo, aunque tenga buena vitamina D, si no se aporta la cantidad requerida de calcio, tampoco va a tener, digamos, un resultado. Y también se mide el calcio en orina, porque si pierde el riñón calcio, tampoco hay respuesta efectiva al tratamiento. Por eso algunos pacientes vienen ya con 15 años de tratamiento para osteoporosis y no han mejorado nunca, a pesar del bifosfonato, a pesar del calcio. ¿Por qué? Porque no se está controlando bien el equilibrio que debe tener en el cuerpo, ¿no? Ahora, estos alimentos son ricos en calcio. Tenemos las almendras. Las almendras son muy prodigiosas, les cuento. Tienen harto calcio, tienen fósforo, tienen magnesio también, ¿ya? Solo le falta la vitamina D a la almendra, ¿no? Y en estas verduras también lo pueden encontrar, en estos pescados, salmón, carne de vaca, de pollo, miren. En todos estos, ¿no? Y los quesos que más calcio tienen son los quesos mozzarella, ¿ya? Ahora el fósforo también es un pilar en el metabolismo fosfocálcico. Todos estos alimentos, como hoja de calabaza, zapallo, berros, salvado de arroz, ternera, champiñones, portobello, moluscos y sepia, salvado de trigo, abadejo, ilucio, champiñón, marrón, calabacín, el calabacín también llamado zucchinis, ¿no? En algunos lados, suero de leche, el café, hoja de amaranto, cangrejo de río, carpa y todos los productos marinos que a veces llegan a los supermercados también tienen bastante fósforo. Y las semillitas de girasol, las almendras, ¿no? Y los pistachos también. Entonces, esto también es útil para los huesos. Ahora, el magnesio está en todos estos ricos alimentos que ustedes pueden ver, ¿no? Está en las paltas, en todos los cereales. Miren, en el higo, en las nueces, en los chocolates, en las bananas. Entonces, todo eso también es útil para los huesos. Además, el magnesio no solamente es bueno para los huesos, también actúa en la contracción muscular, en los tejidos blandos, también en los glóbulos rojos, también ayuda. Entonces, el magnesio es también muy importante. Otra vez, miren, el calcio normalmente, ¿cuál es su requerimiento diario? De 1,000 a 1,500 miligramos. Yo a mis pacientes, o sea, los pacientes reumatológicos, ¿no? En general, los que están tomando corticoides, nosotros ya les brindamos un requerimiento diario de calcio, que sería de 1,000 a 1,500 miligramos más su vitamina D. Y aparte de eso, indicar una buena dieta rica en calcio, porque no le alcanza la cantidad de calcio que va a tomar, siempre va a requerir más, ¿no? Y si tiene osteoporosis o osteopenia ya de base, con mucha más razón. El fósforo también 4 gramos por día necesita. La vitamina D 400 unidades internacionales, pero que los que toman corticoide hasta 800, ¿no? De nuevo, el calcio, leche, yogur, queso, brócoli, almendra, amaranto, sésamo. Fósforo, carnes, aves, pescados, huevos, lácteos, frutos secos y legumbres. Vitamina D, algunos pescados, yemas de huevo, hígado, leche, fortificados, cereales y cereales enriquecidos, ¿no? Entonces, todos estos alimentos ayudan a fortificar los huesos. La salud ósea siempre va a depender de la nutrición, los factores genéticos y la actividad física. Entonces, si usted tiene un familiar que ya pasó un poquito la menopausia y el
la parte hormonal va a ir empezar a disminuir, entonces ya tiene que consumir, ¿no? Alimentos ricos en calcio, porque siempre es más barato una buena alimentación que después tener que comprarse medicamentos para estar bien, ¿no? Muy bien, entonces espero que esta clase les haya sido útil. ¿Tienen alguna pregunta? Doctora, buenas tardes. En caso de, por ejemplo, de tener mala postura, ¿se podría utilizar o durante cuánto tiempo se podría utilizar? A ver, había visto que son como unas fajas, unos chalecos para este tipo de personas que tienen algún problema en la columna vertebral y nos decía que no se debe utilizar las 24 horas porque puede ocasionar atrofias musculares. Entonces, cuando tienen mala postura, ¿hasta cuánto tiempo pueden utilizar? Las ortesis se pueden usar hasta 8 horas por día máximo, ¿ya? No más. Tampoco va a dormir con su ortesis, ¿no? Porque es muy incómodo. De por sí los pacientes ya no toleran, digamos. Ahora utilizan hasta una especie de brasiers, ¿no? Para la postura. Eso generalmente. Sí, se puede indicar, sobre todo en los que tienen, digamos, algún tipo de lordosis, escoliosis o cifosis fisiológica. Y en los que ya tienen, digamos, una escoliosis o alguna deformación de la columna, ellos ya, eso ya manejan, digamos, fajas fijas, ballenatas duras, digamos, como el collar de Filadelfia, eso ya es otro tratamiento. Está bien, doctora. Gracias. Muy bien, y también los pacientes, ¿no? Perdón, hay ciertas situaciones, por ejemplo, como los pacientes que han sufrido ya aplastamientos vertebrales, digamos, o que tienen ya riesgo de fractura vertebral, esos pacientes también generalmente en el diario vivir utilizan sus fajas, ¿no? Bueno, en realidad no está descrito que les ayude a evitar que siga fracturándose sus huesitos. En realidad lo que tienen que hacer es no levantar nada de peso y ya según el grado de su osteoporosis hacer tratamiento, porque ahora ya hay hasta biológicos. Cuando veamos osteoporosis van a ver que no es solamente el calcio y el bifosfonato, ahora hay biológicos también para la osteoporosis. Y en casos severos de osteoporosis y en pacientes sobre todo que tienen, digamos, algún grado de metástasis ósea, se está usando bastante biológico, digamos, se están usando biológicos para, no para disminuir la metástasis, pero se evita, digamos, porque las metástasis lo que hacen es destruir el hueso, ¿no? Entonces, eso puede evitarse un poco con los biológicos. No es que esté curando el cáncer, pero las lesiones a nivel óseo se están frenando con el biológico, ¿ya? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, chicos, espero que hayan aprendido. Ya saben qué alimentos servirse desde ahora. Que estén bien. Bueno, hasta luego. Hasta luego, Hasta luego, doctora. luego, chicas. Chicos.